Buenas tardes. En primer lugar quiero plantear lo que significa que se esté llevando adelante esta posibilidad de estas audiencias y fundamentalmente en el marco de plantear lo que para mí se debe legislar, porque en algunos expositores anteriores se han escuchado diversas consideraciones que me parece que alejan bastante de lo que debería ser. Lo que se está planteando, que es que esta legislatura tenga que elaborar un protocolo en base a lo que ya está reglamentado por la Corte Suprema de la Nación en su artículo 86, y por lo menos entonces la interpretación que se plantea fundamentalmente tiene que ir en función de remitirse a lo que ya está planteado por la Corte Suprema. En realidad todos sabemos que se está hablando del aborto no punible a partir de lo que ya está explicitado en el Código Penal argentino desde 1921. En realidad, cabría reflexionar un poquito qué nos pasó en casi un siglo que, estando en el Código Penal, había sanciones para quien llevara adelante estas prácticas. Entonces, creo que desde este lugar, que tiene que ser justamente plantear sobre este protocolo que se debe elaborar, insisto, a partir de lo que ya está en el artículo 86, en ambos incisos que se han hecho referencia en diversas oportunidades, es que me voy a adentrar en lo que es la que vemos como situación fundamental para tener en cuenta, partiendo de una realidad muy concreta, que es que una audiencia pública para temas que evidentemente involucran a toda la ciudadanía, más allá de convicciones ideológicas, religiosas o las que puedan estar siendo tomadas en cuenta, me parece que es importante que de la legislatura se haya planteado esta posibilidad, en realidad de la Cámara de Diputados. Hubiera sido interesante que fuera el cuerpo legislativo en su conjunto, porque me podría hacer unas consideraciones sobre lo que me preocupa, que tiene que ver con las posibles moras en tiempo que se puedan estar planteando de sectores que evidentemente no quieren avanzar con que se genere este protocolo en la provincia de San Luis. Por eso digo que hay que alertar sobre la posibilidad de que estas audiencias, insisto, son muy importantes por la participación ciudadana, se convierta en una dilación en el tiempo para que algo que desde marzo de este año, o sea, ya hace varios meses, está planteado, insisto, desde 1921 también, se pueda generar esta posibilidad. Entonces, el Código Penal, digo, ha claramente fijado para el caso de violación de mujer idiota o demente la posibilidad de acceder a una interrupción del embarazo, o sea, la realización de un aborto no punible. Son muy claras las expresiones del artículo 86, en el inciso 1.2, y considero que de manera inmediata se debe legislar en la provincia de San Luis para garantizar en la misma la aplicación de esto que ya estaba en el Código Penal, que no es nada menos que resguardar la vida de una mujer y que por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar. Por eso, sin ánimo, insisto, de coartar estas audiencias, le planteo a las señoras legisladoras y legisladores que evalúen la posibilidad de extender las ponencias diarias, más días para las mismas, porque los tiempos para una mujer violada, evidentemente, son muy distintos a los políticos institucionales, y de todas maneras, más allá de lo expuesto en este sentido, considero oportuno que hasta tanto se legisle en la provincia, se dicte una ley que aplique el protocolo vigente de la Nación y que el Ministerio de Salud de la Nación ha difundido, o sea, que el Estado provincial garantice la aplicación de lo normado en el Código Penal y que ya ha sido ratificado por la Corte Suprema. Además, esta normativa impediría que el Estado provincial pueda ser demandado por el no cumplimiento del Código Penal o de tratados internacionales, que además hay que recordar, el Estado argentino ya ha sufrido en organismos internacionales sanciones por justamente no llevar adelante convenciones y convenios a nivel internacional que apuntan justamente en el sentido de llevar adelante en forma legal un aborto por las condiciones estipuladas en el Código Penal argentino.
Si bien en la legislatura de San Luis se han dictado leyes sin debate, muchas veces por orden del Ejecutivo Provincial, y que además no siempre han contemplado, por lo menos para mí, el bienestar general de la población, en esta oportunidad legislar por la interrupción del embarazo no deseado para salvaguardar la salud de una mujer idiota o víctima de una violación, tal cual lo expresa el Código, debería ser inmediato. Exhorto a ello, quizás en estos momentos que estamos debatiendo, que estamos planteando estas consideraciones, hay una mujer violada que se esté realizando un aborto clandestino, que sabemos, hay cifras contundentes en la Argentina, de la cantidad de los mismos que se realizan y donde permanentemente está en riesgo de vida o la posibilidad concreta de muerte de una mujer. En estas audiencias mucho se ha hablado y expuesto sobre las consecuencias de la realización de un aborto en contra y a favor de estas últimas con argumento de un claro sustento legal y quienes lo han hecho en contra con argumentaciones que hablan del derecho a la vida, del por nacer, sin tener en cuenta el derecho de la mujer que funge como procreadora y a quien también se le debe garantizar el derecho a la vida y la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Por eso, más allá de la libertad de expresión que debe ser garantizada, no es con la cruz y la espada como se debe legislar. Sabemos muy bien en la historia de nuestro pueblo qué nos pasó. Desde siempre, por imperio de sus instrumentos, se han dicho y mostrado barbaridades, incluso para autoridades que priorizan sus convicciones de credo por encima del bien supremo del pueblo y las instituciones. A ninguna mujer obliga el Código Penal a realizar un aborto. Solamente se está legislando para aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación. Sería importante tener en cuenta que, además, en estos dos instrumentos que mencioné recién, se han bendecido y ejecutado barbaries y genocidios. Sería deseable que quienes adhieran a tal o cual creencia hagan docencia en su grey y condenen con la misma vehemencia a funcionarios de las mismas, apologistas de la muerte o de violaciones a menores de ambos sexos, o más aún, sigue sin ser excomulgados genocidas confesos. Es parte de la historia reciente de este país, y si vamos un poquito más atrás, podríamos hablar de 500 años de esta parte. Por supuesto, no pretendo involucrarme en cuestiones religiosas, de dogmas que han tenido todas estas audiencias por parte de algunos intérpretes de las mismas. Estoy hablando de mis convicciones, pero también, y lo quiero rescatar, en representación de una institución que representa a vecinas y vecinos de esta ciudad, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, y a esos vecinos y vecinas, justamente a quienes respeto y pretendo que se respeten sus derechos, considero deben contemplar legislar sobre la temática, y será otra oportunidad que se deba debatir sobre la interrupción del embarazo que solicite toda mujer que así lo considere, bajo el precepto de decidir ella y nadie más sobre su propio cuerpo. Por supuesto, estoy a favor que el Estado garantice la vida, por lo tanto se debe exigir y legislar a favor de educación para conocer métodos anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, DIU, etc., para no abortar, aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Aprovecho para demandar que de manera inmediata también se genere una legislación provincial para cumplir con la ley nacional que dice que debe incluirse en la currícula escolar la educación sexual. Considero que sería una forma de abordar algo que sucede cada día con más frecuencia en San Luis, el embarazo adolescente. Me pregunto cuánto tendrán que ver las campañas en contra de los métodos anticonceptivos, algunas falacias como que el preservativo y el DIU son abortivos. Entonces, me parece que tenemos que aprovechar estas audiencias. En ese sentido también, desde el legislativo, están los representantes del pueblo, elegidos por el voto popular, y que deben legislar, insisto, más allá de sus inclusive convicciones, porque habría que evaluar, aquí en algunas oportunidades se ha planteado, el tema de que los profesionales que puedan o no generar algún tipo de práctica abortiva, está el precepto que tiene que ver con su objeción de conciencia. No conozco ningún legislador que tenga objeción de conciencia, por lo tanto, tiene todo el derecho y la obligación de legislar de acuerdo a lo que considere importante en la salvaguarda de la vida de la mujer que pone en juego en cada aborto clandestino, en la mujer que es violada y debe llegar a esa situación porque el hospital público no se puede hacer cargo con la legislación vigente. Sí se hacen cargo aquellos que se rasgan la vestidura los fines de semana, pero que en la semana llevan adelante prácticas abortivas, y eso me parece que también
no podemos mirar para otro lado. Por eso la necesidad de que se haga docencia, que se implemente de forma inmediata la educación sexual en las escuelas, que en los centros de salud que existen en toda la provincia de San Luis no nos enteremos de que se abarrotan los DIU o los anticonceptivos o los preservativos, como sucede inclusive en algunos establecimientos educativos, y no son repartidos porque la autoridad de turno decide no hacerlo. Y pongo énfasis en esto porque el municipio lleva adelante campañas de educación y atención de las demandas juveniles desde la gestión iniciada el último 10 de diciembre. Además, hay que considerar la realidad de quienes acceden a la realización de abortos. Unas con todas las garantías, pagando por dicha prestación, y las otras de menores recursos que no pueden acceder a las mismas. Y sabemos de abortos caseros en condiciones de insalubridad que ponen en serio riesgo de vida a las mujeres que lo practican y terminan generalmente siendo asistidas en el hospital público, no siempre en los tiempos correspondientes, y terminan engrosando la inmensa lista de causas de muerte evitable de la mujer. Y en este sentido, justamente, ser la mayor causa de muerte de las mujeres. Por lo tanto, hay una realidad que dice que se realizan miles de abortos por año. Hay una realidad social, no es lo mismo la mujer de pasar acomodado que se realice y paga un aborto, y la que de su condición de vida no puede acceder al abortero bien pago. Generalmente conocido y nunca molestado, ni la justicia ni los creo que los siguen, teniendo como fieles mientras intentan impedir que se apliquen leyes en salvaguarda de vidas de mujeres. Se ha dicho livianamente de casos fabricados, y la misma Corte ha sido muy clara en el considerando 28, que dice que si bien este tribunal advierte la posibilidad de configuración de casos fabricados, considera que el riesgo determinado del irregular obrar de determinados individuos aparece a estas alturas como hipotético y podría resultar eventualmente un ilícito penal. No puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgo para su salud. Con respecto a los proyectos presentados, que considero que en algunos expositores no se ha profundizado en los mismos, más allá de que lo que uno puede opinar de tal o cual, tengo entendido que estas audiencias son justamente no para plantear las convicciones que tranquilamente cada uno pueda hacer en su ámbito respectivo, o generar y plantear un debate, no una ponencia sobre dos proyectos en vigencia, y a partir de allí también podríamos generar realmente la participación. Y sería importante, por ejemplo, generar en ámbitos educativos, universitarios, escuelas, uniones vecinales, y toda ONG que justamente desde esta legislatura, de esta Cámara de Diputados, insisto únicamente, se podría abrir el debate. Pero tengo una propuesta concreta en ese sentido para que lo puedan evaluar los señores legisladoras, porque me preocupa mucho, insisto, que mientras va pasando el tiempo, lamentablemente se está dando una audiencia pública, no sobre si no aumenta la luz a fin de mes o no, que a veces no se hace encima, y te aumentan, pero lo que tiene que ver con la vida. Y hay plazos en este tema que nos ocupa que son perentorios. Por eso, con respecto a los proyectos, hay algunas consideraciones que quiero destacar y que evidentemente es evidente en el proyecto del diputado Giraudo, se avanza mucho más de lo que significa un protocolo para aplicar lo dispuesto en el Código Penal en el artículo 86. Yo me he permitido, a partir de algo que el mío diputado ha difundido con respecto a su proyecto, algunos ítems concretos que me parece que como mínimo se deberían rever, teniendo en cuenta además, esto ya corre como una consideración política, que también voy a tratar de profundizar un poquito, es por lo menos sorpresivo, o no sé cómo calificarlo, que no haya ningún proyecto del oficialismo de la provincia de San Luis, que tiene la clara mayoría en ambas cámaras
y que debería haberse justamente puesto al hombro esa responsabilidad que le ha delegado el pueblo y haber planteado un proyecto, a no ser que, digo, los avatares de la política, Giraudo tiene muy buena relación con el oficialismo, quizás eso lleve a que sea que después pueda ser apoyado o no, pero insisto, nos molestaría bastante a quienes de una u otra manera y de muy buena fe como ciudadanos hemos participado de esto, que después el Senado de la provincia aparezca con otro proyecto que dé por tierra con estas audiencias públicas. Por eso creo que los legisladores, en este caso los diputados, deberían también plantear en ese sentido, si bien para ellos, por supuesto, infiero que va a ser totalmente legal, legítimo todo lo que se está haciendo aquí como audiencia, más allá que por supuesto son audiencias públicas, pero que no obligan al legislador, en base a lo que se haya expuesto, a emitir su voto ni sus convicciones. Pero me parece que es importante que nos podamos expresar y que los diputados en este caso puedan atender los distintos posicionamientos de sectores de la sociedad o de ciudadanos a título individual, por supuesto. Volviendo al proyecto del diputado Giraudo, uno de los ítems que se plantea, por ejemplo, para la práctica se requiere la denuncia policial y en caso que esta no exista, la declaración jurada de la mujer ante el médico y el juez de familia, quien no solo toma la declaración apersonándose en el hospital. El diputado lo sabe mejor que yo, no se está legislando sobre lo que ya está decidido por el Código Penal, sino es un protocolo a partir de lo que el Código le garantiza a la mujer víctima de un abuso sexual o que por su condición mental no puede llevar adelante un embarazo. Por lo tanto, me parece que se está avanzando aún más en la legislación de lo que se plantea desde el otro poder del Estado. Y para seguir en el mismo sentido, se plantea, porque está claro que con una declaración jurada, así lo dice la Corte, se debe atender el reclamo de realizar el aborto no punible. El consentimiento de la mujer podrá ser revocado en cualquier momento, dice también el artículo 5 del proyecto. Y esto, que uno podría quizás inferir como que es el derecho de alguien de equivocarse o generar algún otro tipo de situación, me preocupa porque en otros aspectos de este proyecto se insiste mucho en garantizar a la mujer que continúe con el embarazo. Y acá no se está discutiendo eso, se está definiendo cómo se aplica el protocolo para que la mujer que decida no continuar el embarazo, entonces se debe legislar sobre eso. No sobre cómo nadie le ha impedido continuar, no tiene que ir a ningún lado a decir que quiere continuar el embarazo. Sería así, por supuesto, un proyecto de ley distinto de otro tema, que aquellas mujeres que no pueden acceder a la salud como corresponde, el Estado les garantice todas las posibilidades si quiere continuar con el embarazo. Por eso también el mismo Estado tiene que garantizar a aquella mujer que ha sido víctima de una violación de no continuar con el embarazo, si así ella lo decidiera. Además, para el caso que la mujer decida continuar con el embarazo, se establece la obligatoriedad de la contención de la mujer por parte de todo el Estado. Lo que le decía recién. Se avanza en este sentido. Y me preocupa esto en particular. Asimismo, se establece que el Estado provincial abonará el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil por mes durante un año de que se manifieste la voluntad de proseguir con el embarazo a favor de la madre, lo entregue o no en adopción luego de nacer el niño. Si esto no es alquiler de vientre, dígame qué es. La verdad que es preocupante que un legislador esté utilizando algo que desde 1921 debería estar ya aplicándose en esta República Argentina y, disculpe la expresión, pero para mí nos está contrabandeando el alquiler de vientres. No quiero extenderme con alguna otra consideración sobre esta temática que tiene que ver sobre la decisión del, por ejemplo, lo que fue el debate por el matrimonio igualitario. Hubo una senadora nacional, expositora en este ámbito, que también tuvo expresiones bastante preocupantes con respecto, por ejemplo, a que con esas leyes que se estaban generando, que eran nada más y nada menos que la igualdad de los ciudadanos que vivimos en este país, se diera para, por ejemplo, generar
banco de esperma, dijo. Me parece que hay legisladores que priorizan sus convicciones religiosas, entonces por eso habría que evaluar también si no está contemplado el tema de la conciencia para quienes pretenden ejercer cargos públicos, desde qué lugar lo hace. Por eso, para mí es una responsabilidad enorme, porque soy plenamente consciente que estoy de una u otra manera, más allá de mis convicciones, que no las dejé en el puerto del municipio, ni mucho menos, hablar de mis convicciones, pero con total respaldo de una gestión municipal que ha priorizado respecto a la vida y justamente de aquellos sectores más necesitados, y que políticas sociales implementadas en la provincia cada día más nos muestran una realidad que hace que haya lugares muy confortables para realizar abortos porque hay plata para pagarlo, y lamentablemente se dan las situaciones que mencionaba anteriormente con respecto a la seguridad social de quienes pueden o no acceder a un aborto. Volviendo a lo de Giraudo, me parece que también la Cámara debería expedirse, votándolo o no, por supuesto, pero insisto en esto, me hubiera gustado conocer desde el oficialismo provincial algunas consideraciones, porque, insisto, es muy grave esto de que el Estado, de hecho, esté proponiéndose en este proyecto, le garantice salario, porque además, para que entendamos de qué estoy hablando, además hay una legislación nacional que desde el tercer mes de gestación el Estado a toda mujer que no pueda tener un ingreso mínimo para su subsistencia empiece a cobrar una asignación universal, tal cual lo hace desde el momento de nacer aquellas mujeres que están en condición social que no pueden atender la educación y la crianza de sus hijos. Para no extenderme un poquito más, sí considero que el proyecto que ha generado el diputado Fidel Haddad evidentemente se acerca mucho más a lo que plantea el Código Penal, donde justamente es un protocolo que se debe aplicar en la provincia de San Luis atendiendo a lo expresado en ese código y que la Corte Suprema acaba de ratificar en marzo de este año. Con respecto a algunos temas que se han dado aquí, insisto, esto no es un debate, son ponencias, son exposiciones. Me he sentido bastante agredido con imágenes que han sido, pues, entonces en aras de la libertad de expresión uno la ha tenido que aceptar. Pero evidentemente acá no se estaba debatiendo sobre el aborto en general, y creo que desde los convocantes de esta audiencia pública deberían haber sido mucho más precisos sobre qué se debería estar exponiendo. Porque seguramente si yo tuviera que exponer en función de mis convicciones, habría hecho mucho más hincapié en función de lo que en algún momento mencioné con respecto a la decisión de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y que el Estado garantice la educación sexual, que le garantice la entrega de la posibilidad de pastillas y todo aquello que sea para que no pueda continuar un embarazo no deseado, mucho más cuando se da en el ámbito de una violación, pero además también por algo fundamental, que el Estado debe legislar y educar para que el embarazo no deseado no llegue a término, porque si no, lamentablemente, los casos de alguna adolescente ayer violada, hoy mujer que dejó de estar detenida, pero Santa Tejerina tituló un tema musical a un gran cantautor argentino como León Gieco, en referencia a esa atrocidad a la que fue llevada una niña que fue violada por su vecino y que fue obligada, a pesar de la súplica de la madre y de la menor, de realizar un aborto porque había sido violada. Tejerina tuvo que llevar a término su embarazo y sucedió lo que todos conocemos. Vio en el rostro de ese bebé recién nacido el rostro del violador y cometió algo que seguramente estando en condiciones normales nunca hubiera querido hacer, que es matar al bebé que había engendrado durante 9 meses.
pero leyes que no se aplican y situaciones, porque si la ley está vigente en 1921 en el Código Penal hubiera estado en vigencia, Tejerina no tendría que haber llegado a esa situación. Entonces, cuando se legisla, evidentemente hay que tener muy en cuenta, no solamente, insisto, lo que uno pueda pensar o dejar de pensar, sino tener muy presente que se hace en beneficio de la comunidad. Hay temas que por allí uno seguramente en el afán de poder no imponer su convicción, su pensamiento, sino de ser escuchado y viceversa. Voy a finalizar insistiendo ante los legisladores de la provincia de San Luis, en este caso concreto la Cámara de Diputados, la necesidad de que se avance en mi provincia con la inmediata aplicación de la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles que ha generado el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, que se genere mientras tanto una ley que garantice a las mujeres de San Luis la aplicación del artículo 86 del Código Penal, tal cual lo dispuso la Corte, porque, digo, si bien está planteado, está todo dentro del marco de la ley, si una mujer, una niña, es víctima de una violación hoy y quiere acogerse a lo que dicta el artículo 86 del Código Penal, también en San Luis tiene derecho, porque hasta lo que yo sé, si bien estamos en un Estado federal, la Corte Suprema es la máxima instancia que tiene para llevar adelante las leyes. Y además, insistir en lo que decía en un momento, que justamente el Estado argentino ha sido sancionado por no atender en algunas oportunidades esos reclamos. Por lo tanto, en este sentido, quiero que se tenga muy en cuenta esta posibilidad y que se tenga en otra provincia una mujer violada en San Luis. Y acá es un paréntesis, discúlpenme, porque tiene que ver con algo para mí muy importante. Hay una política de desinstitucionalización en la provincia de San Luis. Desde la Dirección de Derechos Humanos hicimos una presentación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por la situación, entre otras, de lo que está sucediendo con un menor en la comisaría del menor. Nadie puede estar más de 36 horas si es menor en esa comisaría del menor. Creo que casi cumplió los 3 meses porque hace un par de días se lo llevaron, porque en San Luis no hay instituciones. O sea, decimos, no hay instituciones en San Luis, pero lo llamamos la institución que sí hay en Córdoba. Yo quiero saber si con el tema del aborto no punible no va a haber aborto no punible, entonces vamos a tener que ir a donde ya hay más de la mitad de la provincia de este país donde eso se aplica. Si el Estado salvadoreño se va a hacer cargo del traslado y la garantía de esa mujer que fue violada en San Luis, que tiene que ir a otro lado porque no se avanza en la legislación. Por lo tanto, creo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de San Luis tienen todo en sus manos para de forma inmediata llevar adelante la aplicación de lo normado por el Código Penal, independiente que se pueda profundizar, si es posible, si se requiere, estas audiencias, estos debates. Porque creo que los legisladores, uno podrá tener consideraciones sobre tal o cual, pero están legislando leyes en esta provincia, algunos de hace mucho tiempo, y me parece que tienen toda la posibilidad de generar en forma inmediata, insisto, esta posibilidad para que no tengamos que estar en San Luis teniendo que decirle a una vecina que fue violada que en tal o cual provincia ya está esto con este Código Penal del artículo 86 en vigencia. Por lo tanto, exhorto a los legisladores para que eso pueda hacer. Y con un hecho fundamental, que garantizar los derechos humanos de las mujeres que, de acuerdo a lo normado, decidan interrumpir su embarazo no deseado. Muchas gracias. Thank you.